Buenos días, carica guapa mías. Tengo que contaros una cosa. Son las 8 de la mañana y me he cortado el dedo. Me he cortado el dedo, chica. Y no hay cosa que más... No, es como dolor, es como... Que cortarme el dedo tipo... Me corto el dedo con un papel, con un folio. Pues ha sido algo parecido, ha sido con el bote de leche de las niñas. Abriéndolo. Ero, baby, por favor. No hagáis los abre fácil tan difíciles. Porque la gente se corta dedos a las 7 de la mañana cuando tiene sueño y no tiene fuerza. ¿Cómo se ha hecho a las 8 de la mañana? Las niñas ya han desayunado y yo voy a ponerme un poquito a trabajar. Hola, cositas guapas mías. Acabo de aparcar, no pienses que estoy conduciendo. No soy tan cafre. A ver, voy a ver. Está muy cerca. No quiero que me vayáis tan cerca. Bueno, estoy en el centro comercial. ¿Si venís aquí mejor? Si lo pongo aquí, también me veis, os hablo. Genial. ¡Oh, qué chulo! Necesito algo que me deje poneros ahí y hablar mientras voy a hacer recados. Creo que será más fácil. Estoy en el centro comercial porque tengo una fiesta el viernes, como os dije, en un catamarán. Y necesito un vestido blanco, quizás algún tipo de sombrero y unas gafas de sol buenas. Así que voy a este comercial a ver de Pretty Woman, me voy a ver qué tal, a ver lo que saco. Tengo la costumbre de cuando vengo a un centro comercial, sobre todo cuando vengo sola, es que aparco súper lejos de todo, porque no me gusta que nadie me esté mirando y como siempre me pongo a hacer el chorra. ¡Te echo caca, que huele muy mal! Ada, ¿has sido tú? Ada. ¿Qué haces con la pata afuera? Mira. Estoy súper indignada. He perdido, creo que ha sido una hora y media de mi vida. O sea, ¿qué coño pasa con los vestidos ibicencos en pleno agosto en un sitio de costa? Que no hay, no hay ninguna tienda. ¿Qué pasa? Estoy cabreadísima. ¿Por qué no he encontrado mi vestido ibicenco? Esta tarde me toca volver a buscarlo, porque tengo que encontrarlo. Necesito un vestido ibicenco para la fiesta del catamarán. Bueno, creo que os lo he dicho. Y no lo he encontrado. Luego hay otra cosa que no entiendo. ¿Qué pasa en Stradivarius? ¿Qué mierda de rebajas son esas? Eso no es rebaja ni es nada, es una puta pecha con cuatro cosas. Y eso lo llaman rebajas, es flipante, segunda rebajas, wow. Y es una pecha con cuatro cosas. En fin, a lo mejor alguno se siente aludido, lo siento, pero es lo que pienso. Creo que hay mucho frustrado por la vida andante. Y por YouTube hay mucho frustrado de la vida. Muchísimo. O sea, no sé qué necesidad tenéis los que... ¿Os metéis a ver mis vídeos nada más que para criticarme? ¿O para darle un dislike? Es que de verdad estáis muy frustrados con vuestras vidas. Porque a mí jamás se me ocurriría ir al canal de alguien que no me cae bien o que no me gusta para ponerle cosas malas o... Ay, ¿de verdad? ¿Que no tenéis nada mejor que hacer? Estoy haciendo... Juana ha comido ya, como siempre, come mucho antes por el trabajo. Y ha comido moje, que es una comida manchega. Pero a mí no me apetecía nada. Pero nada, cero para cero. Entonces he dicho, mira, tú haz tu moje, porque tenía antojo. Y yo me voy a hacer unos nidos de pasta, que me encanta, como sabéis, hoy podría alimentarme también de pasta. Aparte del chocolate y el agua fría.
tope, un poquito de pasta. Y estoy haciendo unos huevos con atún, unos huevos no, unos nidos, citas nidos, ¿cómo pondría? Nidos, huevo tagliatelle este. Eso, con huevo y atún. Y dos salchichas también para las niñas. Yo no tomo segundo cuando tomo pasta, no como nunca segundo. Pues hoy toco nidos con huevo y salchichas que, bueno, ya se las han comido casi todas. Se van a poner perdidísimas. ¡Hola! Señorita. ¡Hola! ¡Ay, las siestas! ¡Qué mala llevamos! ¿Ya te estás tirando? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Hay que protestar! ¡Hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! Alma. Se supone que tienen que dormir la siesta. No sé cuándo van a dormir la siesta, pero se supone. Gorda. Muchacha. Dame un beso de Gargi Gargi. Uy, qué tímida. Ay, su papi. ¿Cuánto queríamos al papá? Mira, bueno, poco, poco. Gargi. La queremos. Te picas. Adiós, papá. ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Agua, agua. A ver, enséñame el diente, cariño. A ver, enséñame el diente. No quieres enseñármelo. Cuando estés durmiendo, te voy a atacar. Que me lo como, mamá. Como ya sabéis, soy una adicta a qué, a qué, a qué, a qué. A el agua fría. En verano e invierno el agua fría, 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 fría. Entonces parece que pareciese que tuviese un café, un té, maxi té o algo así. Nah, agua fría. Y aquí me habéis pillado que estoy trabajando, ¿vale? Estaba poniendo, bueno, un poquito la agenda al día, fechando alguna clase, y justo ahora me ha llamado un amigo mío que vive en un pueblo de Murcia y hace mucho que no veo y va a venir a vernos, así que estaré esta tarde un poquito ausente de cerveceo. Qué mal, qué mal, qué disgusto. Pero sí, creo que me merezco tomarme una cerveza. A lo mejor muchos pensaréis que siempre grabo en casa, que por qué. O que siempre estoy en casa o algo, para nada. Es decir, paso muchísimo tiempo fuera. Pero soy de las personas que todavía no me gusta. No es que no me guste, sino que me da muchísima vergüenza grabar en la calle. Pensar que esto es un pueblo. Y bueno, y también va con la persona, ¿vale? Yo, pues,
me da un poquito de vergüenza. Pues no soy de las típicas personas que les da igual que le esté mirando todo el mundo. No me gusta que me esté mirando todo el mundo. Entonces, pues cuando salgo, no grabo. Así es que por eso es que siempre veis la casa. Y otra cosa que he leído ahora en el YouTube, dos chicas que me decían que mirase el objetivo y no mirase la cámara, que era un poco molesto. Lo entiendo perfectamente, es que tengo la manía de ver si me cuadro, porque estoy grabando, a ver, yo grabo con una cámara de vídeo, ¿vale? No es de fotos, es cámara de vídeo, y es, bueno, pues es un poquito antigua, digámoslo así, y tengo la manía de mirarme por si estoy bien encuadrada, porque tengo que estirar muchísimo el brazo para que me veáis un poquito bien. Porque si tengo el brazo relajado, me ves todo el jopeto. Así es que tengo que tenerlo súper estirado y es súper incómodo. Necesito una cámara nueva. La tengo ya mirada, pero la que me gusta cuesta 500 pavos. Así que estoy ahorrando en mochita para comprármela porque realmente me gusta un montón. El caso es que tengo un palo de estos de cámara. Quizás voy a probar a ir con el palo. Puede ser. ¿Qué haces con el hielo, Alma? Terrenos perdidos. Se queda ahí todo extraña. ¿Tú también te ríes? Vamos andando un poquito. Qué fresquitas después del baño. ¡Habemos ventilador nuevo! ¡Por fin! Por fin. Por fin tenemos ventilador nuevo. Apunta el ventilador de gitano. Sí, ya lo enseñé en el primer blog. Ese que no van a creer ni los romanos que tienen. ¿Lo vas a tirar? Pues seguramente lo voy a hacer con él. No, pues si quieres guardarlo, porque funciona. Lo único que hay que tiene si que no estar. Funciona. Tiene que estar apoyado. Pedazo de ventilador. Ahora sí que sí. Que se vuela todo. Nen. Que nos volamos.
Y a ver cómo le quitas luego el trauma al niño. Despedimos vlog por hoy. Buenas noches. Gracias por ver el vídeo. Good night. Good night, forever and ever, chicken. Nice to meet you. Chao, hasta mañana.